Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la Retroserie. Ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Estamos con Drácula Resurrección del año 2000, un juegazo cortito, breve, pero intenso. Una aventura gráfica point and click, que a mí personalmente en su época me encandiló. Y que bueno, ya visteis en el capítulo anterior cómo llegamos hasta el castillo de Drácula. Aquí hay muchas cosas por ver, ¿eh? Vamos a ir explorándolo todo poco a poco, a ver qué vemos. He visto, hay una escalera. En las tumbas veo que parece que no hay nada que hacer, no me detecta que podamos mirarlas por aquí. Estamos buscando a nuestra amada Mina, que la, bueno, fue tras el conde, seguramente la tenga secuestrada. A ver, me había puesto una flecha ahí. Vale. Vale, parece que por allí no hay nada. Aquí hay una entrada. Voy a seguir mirando. A ver, ahí hay una escalera que da a otro sitio. Vamos para aquí. Aquí parece que me dejará girar. Sí, todo recto. Vale. Más cuervos por ahí. Una estatua de un lobo. Vale. Aquí una puerta. Una puerta que no puedo hacer nada. Está totalmente cerrada. Y no me dejan ni siquiera interactuar. Me tengo que meter por ahí, sí o sí. No hay otra. Venga, bajemos. Bueno, bajemos o subamos. Es una escalera de caracol. Subir o bajar. Venga, pues vamos para arriba. Vale, he subido la escalera y he acabado aquí. Puerta que está cerrada. Y esto no es nada. Buah, pues no puedo hacer nada por aquí, ¿eh? Es que no me deja ni acercarme, ni siquiera. Buah, pues por aquí nada, de momento. A ver aquí. No, tampoco. Abajo. Vale, a ver si puedo bajar más para abajo. Bueno, veo que utiliza la misma animación para la escalera. La pasaré ya, la próxima vez que vuelva a pasar. Mira, tenemos una lupa. Y tenemos un sitio donde poner seguramente el anillo del dragón. Por cierto, que tengo en el inventario el encendedor y el anillo del dragón, no hay más. Algo hemos activado ahí. Nos llevamos el anillo de nuevo. Ah, amigo, hemos abierto la puerta. Vale, vamos por aquí a ver qué hay. Parece un calabozo, ¿no? Está muy, muy oscuro, ¿eh? Ya de por sí el juego es bastante oscuro, ¿eh? Si encima me meten más zonas oscuras. A ver, por ahí puedo continuar. ¡Ey! Ahí he visto algo. Lupa. Ah, una lámpara, ¿no? Parece. Venga, usemos el encendedor. Eso es para iluminar algo. ¿Hay alguien? ¡Responda! ¿Quién está ahí? No te sorprendas. Hace tanto tiempo que no hablo con nadie que creía seguir oyendo voces. Estoy tan cansada de escuchar la mía.
Estoy aislada desde hace tanto tiempo. ¿Quién es usted? Soy aquella a la que ya no se desea, la que ha sido traicionada, la que ha sido injustamente desterrada. Soy Thor. ¿Qué hace usted aquí? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Mi nombre es Jonathan Harker. El conde Drácula ha raptado a mi esposa y... ¡Ah! ¡Drácula! ¡El traidor! Es él quien me ha condenado a vivir aquí como una apestada. Él y mis tres hermanas de sangre. Hoy has abierto mi prisión, pero sigo sin ser libre. No puedo entrar en el castillo. Ayúdame a romper la maldición que pesa sobre mí y te ayudaré. Vale. Creo que ha dicho que se llamaba Dorco o Doco o algo así. No me ha parecido entenderle. A ver, ¿podemos hablar con ella? Sí, efectivamente, tenemos diálogos. Hasta cuatro podemos desbloquear. Vale, vamos a preguntarle por Mina. Mi mujer está secuestrada en el castillo, pero no sé dónde está. ¿Puede ayudarme a encontrarla? ¿Tu mujer? Sin duda debe estar en una sala en lo más recóndito del castillo, vigilada por los tres demonios que viven en la cripta. ¿Cómo acabar con esos demonios y liberar a Mina? No será tan fácil. Este mundo es tan diferente del tuyo. El castillo tiene sus propias reglas. Ignorarlas es la muerte segura. ¿Eres consciente de ello? No tengo miedo. ¡Silencio! Créeme, la cuestión no es esa. No tienes la menor idea de lo que te espera. Sí, puedo ayudarte, pero deberás hacer todo lo que te diga, nada más. De lo contrario, no sobrevivirás mucho tiempo y tu mujer estaría perdida para siempre. Hable de una vez. Escucha atentamente. Hay un objeto, una pieza esencial para que pueda ayudarte a encontrar a tu mujer. Se trata del amuleto que está guardado en la cripta bajo el castillo, pero para abrir los pasadizos invisibles que llevan a él, tendrás que encontrar antes una de las llaves del sistema, la medalla de la Orden del Dragón que pertenecía al padre de Drácula. ¿Un amuleto? ¿Una medalla? ¿Qué tiene que ver eso con mi mujer? ¡No discutas! La medalla de la Orden del Dragón es el único medio que conozco para llegar a la cripta en donde está tu mujer. Encuentra esa medalla y tráela. Solo yo sabré cómo utilizarla. Muy bien, pues ya tenemos un objetivo, encontrar la medalla del dragón. Uf. Vale, aquí parece que no hay nada más, ¿no? Vale. Por ahí. Vale, el problema es por dónde continúa ahora, si solo había esta salida. A no ser que esta mujer nos ayude de alguna manera. Parece una bruja, la tía. Nos referiremos a partir de ahora a ella como la bruja. Vale, pues aquí solo puedo subir, ¿no? Bueno, esto lo saltamos. Vamos a mirar por aquí. Es que no había otra ruta. Uy, va. Qué susto me ha dado la condenada, tío. Que aparece ahí de repente, tío. Ya está. La puerta está abierta, pero no puedo acompañarte porque el castillo todavía me está prohibido. Vale. ¿Puedo hablar con ella? No. Vale, me ha abierto el acceso al castillo, ¿vale? Bueno saberlo. A ver, ¿dónde estoy? Parece en un vestíbulo o algo así. Vale, sí, estoy en lo que parece ser un vestíbulo, ¿vale? Una escalera enorme que sube arriba. Vale. A ver...
Por aquí sube alguna puerta. Eso que es... como piedras destruidas o derruidas. Por ahí. Esta será la puerta principal, digo yo, ¿no? Mira. Una llave. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver. Una llave que hemos conseguido. Vale. Una llave que me tiene que abrir alguna puerta. Vale. Hay algo más por aquí. Vale. Esto es un trozo de la escalera que se ha derruido. Vale. Ahí de momento no podemos hacer nada. Por aquí sí puedo continuar. Por ahí es por donde he venido. Justo ahí, por ahí a la izquierda. ¿Podré subir a través de...? A ver. A lo mejor me puedo encaramar a la zona derruida y trepar hacia arriba. Puede parecer una absurdez, pero... recuerdo que había que hacer algo con estas ruinas. ¿Subís en algún sitio? No, aquí no puedo hacer nada. No hay nada. Solo me deja salir en una dirección. Vale. Vale. Por ahí, por donde venía. Vamos hacia la escalera principal. El caso es que arriba, justo encima de la zona de ruida, me dice que hay algo. No, pero no me deja... no me marca ninguna flecha por aquí. Vale, pues nada, venga. Hacia la escalera. Por ahí. Vale. Ahí hay una puerta. A lo mejor esa puerta... a ver, ¿puedo entrar? Vale. He abierto la puerta. Vale. Vale, vale, vale. ¿Qué tenemos aquí? Un dormitorio, ¿no? Vale, a ver. Nada por ahí. ¡Ey! A ver, ¿dónde era? Ahí. Vale. Curioso el dormitorio, ¿no? ¡Ey! Ahí hay que poner algo, ¿vale? En este trozo de pared. No tengo la palanca, ¿no? Y la llave no creo. Y el anillo del dragón tampoco. Cuando hay que utilizar el anillo del dragón suele aparecer el dibujillo del dragón. Bueno, pues ahí hay que hacer algo en ese trozo de pared. Vamos para allá. Por aquí. La cama muy chula, sábanas rojas. Eso tampoco. ¡Ey! Hay un espejo encima de la chimenea. Me pide examinarlo. ¿Y esto qué es? Ah, amigo Lucas, estos son los signos del zodiaco, ¿a que sí? Claro, tenemos, mira, los dos peces es Piscis, el aguador Acuario. Esto no sé muy bien qué es, pero delante de Acuario va Capricornio, Sagitario. Sí, 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 sí. Este será Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries. Esto será la balanza, ¿no? Que es Libra. Virgo. No, Libra. A ver, va. Leo, Virgo. No, es que esto es Escorpio. Es un escorpión. Escorpio, este será Libra. No me acuerdo el orden cuál era. Pero bueno, ahí hay que hacer algo. ¿Se puede tocar? No. Ahí hay que poner algo, seguro. Bueno. Vamos a seguir mirando. Hay un baúl enorme. A ver qué tiene.
¿Se puede abrir? ¿No? Vale. ¿Y la cama? Tampoco. Vale. Vale. La chimenea no sé yo si podré encenderla de alguna manera. No, tampoco me deja. No me deja trastear mucho. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Cajón o qué es esto? A ver. Aquí puedo abrir algo. Vale, efectivamente. Cartas del zodiaco con unos símbolos. Vale, aquí no sé, de momento no puedo hacer nada, ¿no? ¿Puedo cerrar el cajón? Sí. Ya miraremos más a fondo eso. Lo único que puedo hacer. Vale. Allí hay otra puerta que no he mirado. Aquí tenemos varias cosas para hacer. Mira, la lupa me deja. ¿Esto qué es? ¿Una especie de esfera? Qué curioso. Hay que poner algo en su lugar. Bueno, pues la tenemos, la esfera, ¿vale? Yo no me acuerdo por qué puerta vine, si por ahí o por ahí. Ha hecho un ruido cuando hemos cogido la esfera, a ver. Vamos a mirar otra vez el espejo ese. Es que ha sonado un clac, clac, clac. No, aquí no puedo hacer nada. Voy a probar, que no creo que sea, porque ya digo, cuando hemos utilizado el anillo del dragón siempre era para cosas concretas. Es una especie de esfera. Voy a ver si puedo utilizar el anillo del dragón ahí. Nada, ni me lo detecta. Y la esfera que acabo de coger, meterla ahí, en el agujero, bueno, en esa marca. Vamos a ver. Nada, no puedo hacer nada. Bueno, pues de momento aquí no podemos hacer nada. Voy a revisar la cama. ¿No tiene mesilla? Esto nada. ¡Ey! Anda, parece que se puede abrir el baúl. ¡Ah, ya sé! Al coger la bola suena un mecanismo como de que se abre algo. Y es lo que ha pasado, que se ha abierto el baúl. Vale. Cojo el cuadro. Era un cuadro eso. ¿Y esto qué es? Un libro con... ¿Qué es esto? ¿Una especie de esfera de cristal o algo así? Vale, no hay nada más, ¿no? Vamos a ver qué objetos son esos que hemos cogido. A ver, a ver, a ver. Tenemos la esfera. Un ojo de cristal, parece. Y el cuadro. El cuadro, fijaos que en el cuadro aparece el dibujo de las cartas. Este ojo es muy misterioso. A lo mejor tendrá que haber algo con la bruja, no sé. Vamos para atrás. Vale, aquí de momento nada. Vale. Ay, espera, que no he mirado la cama. A ver, debajo de la cama. Nada. Bueno, aquí de momento no puedo hacer nada, así que vamos a mirar la otra puerta que nos queda. Yo creo que aquí lo tengo todo mirado. Ey, espera un momento, tengo un cuadro. A ver, tenía un cuadro. ¿Podré colgarlo a la pared, el cuadro? A ver. Vamos a ver si me deja ponerlo. Sí.
está indicando tres símbolos. Curioso, ¿eh? Ahí encima de la chimenea hay que hacer algo, está claro. Bueno. A ver. ¿Qué puerta fue la que vine yo? Yo creo que fue por esta. Pues voy a mirar esta. No. Era por esa, por donde vinimos. Tengo que mirar la otra. Vale, ¿dónde estoy? Parece una especie de biblioteca. Vale, vamos a seguir mirando por aquí a ver qué vemos. Nada por ahí. Aquí hay un hueco. A ver. Mira, una palanca. ¿Qué pasa si toco? Vale. Claro, donde antes hemos visto unas ruinas en el vestíbulo principal, que dije yo, parece el acceso a algún sitio. Vale. Aquí no puedo hacer nada más, solo volver por esta puerta. El hall del castillo. Vale. Libros, muchos libros. Pero parece que aquí nada. A ver, voy a mirar que no se nos pase ni uno. Una puertecita. Nada por ahí. A ver, voy a continuar por aquí. Ya miro todo este pasillo. Los libros parece que no hay que coger ninguno. Anda, mira dónde hemos salido. Uf, se nos abren muchas estancias, ¿eh? Vamos a mirar por aquí. A ver, nada. Un reloj. ¡Ey! Tiene algo. ¿Se puede abrir? Vale. Hay una especie de cerradura, ¿no? O hueco. Claro, es que estos. Recuerdo que estos relojes se les daban cuerda metiendo como una especie de varilla y girando, ¿vale? Si hay que darle cuerda para que ande, porque tiene pinta de que está parado, de momento no podemos hacer nada. Aquí el reloj. Bueno, vamos a ver, un trono ahí delante de lo que parece ser, no sé, un órgano o qué es esto. ¿Se puede abrir? A ver. Ah, algo habrá que poner, pero no de momento. Vale. Vale. Muy bien. Vale, el globo terráqueo este, nada. A ver, por ahí. ¿Esa escalera se puede utilizar? Allí hay algo. Si algún día lee esta carta, es que ha ido más lejos de lo que pensaba. Pero esto no cambiará en absoluto el destino que le tengo reservado. Cuando llegue la noche, mis estrigues le eliminarán sin piedad. Su futuro está sellado. En cuanto a Mina,
Está aquí, en el castillo. Pero no se haga ilusiones. No la volverá a ver nunca. Qué cruel sensación de impotencia saberla tan cerca y no poder hacer nada. Y sobre todo, cuántas hazañas para fracasar tan cerca del objetivo. Pero así sabrá lo que cuesta enfrentarse conmigo. Ahora tengo que dejarle. Un asunto importante reclama mi presencia en Londres. Mucho me temo que ya no tengamos la ocasión de volver a vernos. Aproveche bien los últimos momentos de vida que le quedan. Sin duda son los más valiosos de su corta existencia. Vale. O sea que el conde no está en el castillo. Mira, esto se puede mover. A ver, ¿qué es eso? Ah, aquí hay que hacer algo. Es una especie de espejo, ¿no? Vale, pero no me da la opción de poner ningún objeto, sino de manipular. Vale, volvamos atrás. Buen detalle. ¿Dónde nos hemos quedado? Anda, mira, nos hemos quedado justo enfrente. Y allí también había una cosa que se abría y se cerraba. A ver. Esto también se abría y se cerraba. Vale. Bueno, pues imagino que a lo mejor se activará de otra manera. Vamos a mirar a ver encima de la mesa. No me deja mirar. Sí, ahí hay algo. ¿Qué es esto? Tiene el símbolo del dragón. Es como un mapa de coordenadas o algo así. A ver si podemos poner el anillo. Sí. Vale, pero no sé dónde colocarlo exactamente. Y ahí. Me deja ponerlo en muchos sitios. Pero no sé exactamente dónde ponerlo. Bueno. Vámonos fuera. ¿Qué más tengo? El ojo este. Quizá debería ir a preguntarle. Ese ojo seguro que la bruja sabe algo, macho. Ahí va, esto. Cosa más rara, tío. Bueno, no hay nada por ahí. A ver esta puerta. Vale, no sé muy bien dónde he salido. Pero sé que puedo tirar recto. Vale. Estoy en el hall del castillo, en esta puerta. Esta puerta que no había mirado, por cierto. Vale, me quedaba por mirar. Ah, mira, esto lo levantamos, ¿vale? Tengo que mirar abajo. Mira, una escalera que desciende. Vale, hemos accedido a un corredor. No sé muy bien dónde me llevará. Me pide una llave, ¿no? La puerta. A ver. Tengo esta llave que cogí en la puerta del castillo. A ver si es correcto. Vale. Estoy en el patio del castillo. O sea que ya he desbloqueado la puerta. No, no la he desbloqueado. Puedo abrirla, pero desde el otro sentido, por lo que veo. ¿Tengo la llave todavía en el inventario?
No. Vale, la llave se ha quedado puesta en el otro lado. Bueno, vamos a preguntarle a... ¿Cómo se llamaba? ¿Doko o Dorko o algo así? La bruja esta, vamos a ir a preguntarle. Seguro que ella sabe algo del... del ojo ese, del broche ese que parece un ojo. Vale, me hace darte una vuelta, no puedo entrar directamente. A ver si hemos desbloqueado más diálogos. Ah, pues no es el broche, sino la bola esa que hemos cogido. ¿Sabe para qué puede servir esta esfera? No hay que fiarse de la apariencia de las cosas. Una simple esfera como esta puede desvelar el futuro, pero también revelar secretos. A veces basta con poca cosa para que los signos aparezcan a la luz del día. Una esfera de cristal puede servir de vínculo entre un mundo y el otro. ¿Cómo se pueden revelar estos signos si esta esfera no es de cristal? Soy una maga. Mira de qué son capaces las fuerzas ocultas. Toma la esfera de cristal y con ella descubre los signos que te abrirán una parte secreta del castillo. Pero no olvides que encontrar el amuleto sigue siendo tu prioridad. Muy bien, muy bien. Vale, pues... ha dicho que la esfera nos abrirá una parte oculta en el castillo. A ver... ahora me ha transformado la esfera en una esfera de cristal. Habrá que volver a ponerla en el mismo sitio o quizá en la chimenea, que tenía esa forma también. Bueno, en tal caso, me parece un buen punto aquí donde dejar el capítulo de hoy. Estamos explorando pues el castillo en busca de cosas, de pruebas, para poder seguir avanzando, intentar rescatar a Mina, que está en alguna parte del castillo vigilada por un grupo de vampiras, como hemos visto en esa escena de antes. Nada más. Aquí lo dejamos, amigos. Seguimos el próximo fin de semana. Ya sabéis, habrá un capítulo el sábado y otro el domingo. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.